El primer caso positivo de COVID-19 en el sureste de México se detectó el 1 de marzo de 2020 en Tuxtla Gutiérrez y a partir de allí comenzó una pandemia sin precedentes que actualmente suma casi 10.000 personas contagiadas y más de 1.400 fallecidos en la entidad. A un año del inicio de la peste, Diario Ultimátum le presenta el testimonio de chiapanecos que se enfrentaron cara a cara con el coronavirus, lucharon con coraje para vencerlo y sobrevivieron para relatar sus historias. Yo empecé el 17 de mayo y estuve los días más difíciles, fueron 2-3 semanas muy fuertes. Las secuelas fueron el insomnio, al instante en que la bacteria llega a su cuerpo, usted ya no tiene ni olfato ni sabor. En el paladar se pierde completamente el sabor y el olfato. Gracias a Dios nos pusimos en manos de nuestra fe católica, de las manos de Dios. Y yo le pedía mucho a la Virgen que ella intercediera por todos nosotros. También usted sabe que la fe mueve montañas. Y con Dios, pues, nadie puede contra él. Aunque el ser humano nos quiera matar, nos quiera infectar. Tuvimos un poco de miedo porque pues desconocíamos de la enfermedad como tal, pero pues afortunadamente, con apoyo de algunos compañeros, fuimos tratando de dar lo mejor posible con respecto a lo que es medicina. De hecho, bueno, yo soy una de las enfermeras que tuvo esa enfermedad. A mí me dio COVID, estuve bastante tiempo delicada, aproximadamente un mes de incapacidad. Sí, tuve la necesidad de tener oxígeno porque pues me hacía falta el aire, ¿no? Pero salimos bien, gracias a Dios, porque no dejo de agradecer cada día a Dios por la oportunidad que me dio el seguir estando en esta vida. El doctor James Gómez, especialista en epidemiología y director médico del Sanatorio Muñoa, indicó que la pandemia dejó muchas enseñanzas al sector salud y afirmó que el peligro sigue latente. Para nosotros como trabajadores de la salud, salvar un paciente con estos padecimientos es algo satisfactorio, es algo importante, la gente que lo atiende. Nosotros no queremos que nos llamen héroes, simple y sencillamente nosotros somos gente que estudió y trabaja para salvar vidas. En ningún momento hacemos algo para que esto no suceda. Siempre estamos luchando con todo lo que tenemos a nuestro alcance para que la gente pueda salir adelante. El personal es un personal que nosotros tenemos muy comprometido y que realmente está muy satisfecho con sus acciones. Por supuesto, temeroso de contagiarse. Finalmente somos médicos, enfermeras, pero somos seres humanos y también nos enfermamos y también podemos transmitir el padecimiento a nuestras familias. Sin embargo, siempre se siente uno muy orgulloso, muy satisfecho con una sola vida que pueda salvar. Eso para nosotros es importante. Reportó para Diario Ultimátum, Joel Zúncar.